De básquet profesional, acá Lucho Mazzarelli. Bueno, él empezó como ustedes de chiquito, muy chiquito jugó al básquet. Y bueno, ahora se convirtió en un jugador profesional, jugó en la selección argentina, jugó mundiales, sudamericanos, panamericanos. De bienvenida, le vamos a dar un fuerte aplauso acá a Lucho. Bueno, la verdad que es un gusto estar acá con ustedes compartiendo el día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo salen los ejercicios, esperemos que salgan bien. Yo empecé jugando a los 4 años, así a la edad más o menos que tienen ustedes, en un club de barrio así como este. O sea, empecé, no, al principio no quería jugar al básquet, después me empezó a gustar y empecé a ir a entrenar más. Muchísimos jugadores salieron de club de barrio así como este, así que si le ponen ganas, cualquiera de ustedes puede llegar a jugar profesionalmente o a lo máximo que puedan, jugar en TNA, Liga A, España, NBA, cualquier cosa. Yo este año estuve con un compañero que es Nicolás Brusino, que no sé si lo conocen, que firmó en Dallas. Dallas, en Dallas Mavericks, jugó conmigo este año y él también salió de un club de barrio. Al principio no quedó ninguna selección nacional y ahora va a jugar unos Juegos Olímpicos. O sea, a la edad de ustedes, lo principal es divertirse y principalmente también es, si le va gustando, entrenar para llegar lo más lejos que puedan. Primero empecé a jugar en la selección sudamericana sub-15, en el 2010 creo que fue. Ahí jugamos sudamericanos, salimos campeones. Después jugué el panamericano sub-16, que perdimos la final contra Estados Unidos. Jugadores que, o sea, jugué contra jugadores que ahora están en la NBA, en todos lados, o sea, son conocidísimos. Después jugué el mundial U-17 en Hamburgo, en Alemania. Y después jugué el mundial U-19 en Letonia, que salimos cuartos, que perdimos la medalla de bronce contra Rusia. Una pregunta, ¿cómo es tu peor miedo cuando juegas al básquet? No sé si miedo, sino... Que salgan las cosas mal por un partido importante. Ustedes jugaron playoff con Bahía. Con Bahía, y perder es el peor miedo que tiene todo jugador. Pero no sé si llamarle miedo tampoco, pero esa emoción y esos nervios antes del partido, cualquier jugador lo tiene, sea LeBron James, Manu Ginóbili, es imposible que un jugador antes de entrar a la cancha no sientan esos nervios, esa emoción. Después de que entras y entras en calor, en ritmo, ya esos nervios se pasan y ya es un partido normal como cualquier otro, pero... ¿Cómo se sacan los nervios en un partido cuando vos empezás a jugar? ¿Cómo se sacan cuando vos estás nervioso? Pensando en otra cosa, porque si pensás y te maquinás ya de la... O sea, los clásicos, o sea, nosotros... A mí me tocó jugar 10 clásicos contra Quilmes. Sí. Y esa noche anterior es un nerviosismo que tenés muy grande porque... Porque es va todo a Mar del Plata, va capaz que 5.000 personas, 6.000 personas. Y la verdad que principalmente es no pensar en el partido, porque si pensás en el partido cada vez te agarra más nervios y no se te pasa más la hora. Esa hora y media que tenés que tirar antes, la verdad que a mí no se me pasa más porque estás pensando en el partido, quiero que se termine ya y empezar el partido ya. Pero bueno, es tratar de no pensar en el partido, más que nada. Bueno, ahora que vamos a empezar a entrenar, como les decía recién, entrenemos tranquilos, pero jugando con todo. Cada uno muestre lo mejor que tiene y Lucho va a ir dando ejercicios, los va a ir corrigiendo. Bueno, espero que lo disfruten, que les guste. Cuando terminemos nos vamos a volver a juntar acá y vamos a sortear entre todos la camiseta acá de Peñarol. ¿Está? Como primer ejercicio, para entrar en calor, vamos a ir picando hasta el cono con mano derecha o con mano izquierda, con la que quieran. Vamos a hacer una finta de cambio, o sea, vamos a adelantar el pie derecho si venís picando con derecha o adelantar el pie izquierdo si venís picando con izquierda y hacer un cambio por delante, un pique y bandeja. Se los muestro más o menos para que sepan. Vienen los pies. Ahí, un pique y bandeja. ¿Entendieron? Ahora pon la otra mano. Si van con la zurda, va con la zurda. La idea es que el defensor se... crea la finta de pie que hace. Levantemos esta, cambiamos, cruzamos y un... Ahora sí. Ahora vení picando y cambiá. Ah, sin agarrar la pelota, Mirá. Vení picando y sin agarrar la pelota, cambiás. A ver. Ahí está. Y bandeja. Bien. Fau. Fau. Ahí está, bien. A ver.
Perfecto. Mirá, se van todos para la mano derecha. Sí. Pídanle pelota, pasen la pelota para adelante la fila. A ver. Está, cambia de mano. Ahí está. Esa. Con zurda, ¿eh? Pau, la ataqué. A ver. Bien. Zurda, zurda. Ay. Bueno. Bien. Ajá, picando, ¿eh? Bien. Ah, acá lo hace mejor que allá. Acá lo hace mejor. Bien. Ay, cambia de mano ahí. Bien. A ver. Zurda derecha. Ay, la agarró. Sin agarrar, ¿eh? A ver, vení. A ver. Sin agarrar. Ay, pero la finta con el otro pie. Claro, te hace la finta con el derecho. A ver, otra vez. Mirá, préstame. Vas con zurda, con este pie. Así, y cambiás. Ahí está. Vamos a hacer dos cambios y bandeja de un paso. ¿La conocen, la bandeja de un paso? Sí. Se la muestro. Así, o sea, vas picando un paso y esa, no dos pasos. Bueno, acá los cambios que quieran, o sea, entre pierna, hacemos entre pierna, cambio por delante y bandeja de un paso. Y tiramos con zurda. ¿Entendieron? A ver. ¡Ah! Está complicado. Ahí va. Ahí hiciste dos pasos. Ajá. Dos pasos. Un paso. Ay, dos. Ahí está. Le faltó cambiar la mano nada más. Pará. Ah, se los pico de nuevo. Háganlo despacio si no. Cambio. Van picando. Apoyan el derecho. Y zurda. Apoyan el derecho y zurda. ¡Ay! Casi, ¿eh? Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Salió, salió! Ah. 15.000 hiciste. Ahí va. Te faltó cambiar la mano, ¿no? Ah. Para el otro lado. Bien. A ver. Bien. Bien. ¡Ajá! ¡Qué lío que me hago con los pies! Este ya la tiene. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer así. El que tiene la pelota acá abajo, se la pasa al que está allá arriba. Va acá, 45. Y cuando se me la pasa... De este lado, izquierdo, derecho y tiro. De este lado, derecho, izquierdo y tiro. ¿Entendieron? O sea, de aquel lado, derecho, izquierdo y de este izquierdo, derecho. O sea, pie interno sería el izquierdo de este lado y pie interno de allá sería el derecho. Bien, ahora vos te vas a aquella fila y la gana el rebote y viene a esta. Y van cambiando. Ahí está, vos para el otro lado. Derecho, izquierdo, ¿eh? Uy, la pelota.
Otra vez, sigan saliendo. Ahí está. Perfecto ese. Bien. Interno, Tomaso. Sí. Pasamos la pelota. Salimos de este lado. De este lado izquierdo, derecho. Cuando la agarrás. Y tiro. Y de este lado. Para mostrar. Y de este lado, derecho, izquierdo. Salgo. Derecho, izquierdo. Y tiro. A ver. Oh, pará. Lo mató. Otra vez. Pará. Ahí va. Ah, para allá, derecho, izquierdo. Ahí va. Esa. Bien. Ganar el salto. ¡Ay, te está puteando! ¡Ay! ¡Número! ¡Juez! ¡Azul! Uy, lo mató. Tuya, agárrala. Pasala, ahí está. Mío. ¡Brazo! ¡Vamos el azul, eh! ¡Ahí está, mirá! ¡Ahí está, dale, picada! ¡No! ¿Qué fue? Lo hacemos hasta allá. Ah, hasta allá. Arriba, mío. Lo dejamos tirar. Está, ataca. Bien, ahí. Bien, robo. Pasó. Opic Clara. ¡Fuerte el aplauso!
tratar de jugar, de nunca dejen, si quieren llegar, nunca dejen de entrenar. O sea, no importa dónde jueguen, de dónde salgan, siempre la oportunidad está, siempre para que la aprovechen, para que la busca, siempre está, sea de donde salgan. Disfruten y entrenen. Bueno, muchas gracias.